El establecimiento educativo Liceo Naval se extinguió, desapareció. Ahora pasará a ser parte, o se pasará a llamar, la unidad fiscal Manuel Nieto Cadena. La directora de Educación dijo que se basan en una resolución del ministerio y que esta debe cumplirse lo más pronto posible. En todo el país hay protestas a nivel nacional ante esta medida que suprime la educación militar que entregaba la Armada del Ecuador. Para mañana se prevén plantones en los exteriores de esta entidad. Manuel Nieto Cadena será el nuevo nombre de la hasta hoy Unidad Educativa Liceo Naval Ramón Castro Gijón, de acuerdo a la disposición ministerial, informó Elsa Lara, directora distrital de Educación. Bien, estamos en un proceso de transición también para la institución educativa llamada Liceo Naval. Pasa prácticamente a ser una unidad fiscal, Manuel Nieto Cadena, que estamos haciendo un proceso de coordinación ya con la institución educativa para ya hacer la transición directa con el Ministerio de Educación. Indicó que esto no afectará el proceso formativo de los que actualmente se educan en la institución. Los uniformes, los gastos que ya han realizado, ellos mantienen una continuidad tal como lo concluyeron el año pasado. Es decir, terminamos este año lectivo a fin de no evitar algún impacto social también para los estudiantes que están en permanencia de esa institución educativa. Los profesores de la institución, primero, que son pagados por el Estado, por el Ministerio de Educación, por lo tanto la permanencia de ellos es exactamente la misma, no hay cambio de personal docente, por lo tanto en ese sentido los padres de familia deben tener la garantía y la seguridad del caso. La directora de Educación señaló incluso que piensan en aperturar una jornada vespertina para brindar mayor oportunidad de estudio, sobre todo a los niños de la ribera de Río Esmeraldas. Para ampliar la oferta educativa de los estudiantes y recibir, pues, porque usted sabe que la educación pública se ha convertido en muy, muy accesible para nuestros estudiantes. Ya no habrá formación militar, Bien, la formación militar es lo que ya se retira directamente, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que mantener ese estilo de trabajo que manejaba esta institución educativa. Madres de familia como Nancy Espinales dijo que aunque no está de acuerdo con la disposición, aceptará para que su hijo continúe estudiando y no cambiarlo a otro establecimiento para no afectar su rendimiento. Ahora la institución es fiscal. Entonces, bueno, queremos que cada día más la educación vaya mejorando y, o sea, por el bien de nuestros hijos. A mí me gusta es por la disciplina que han tenido siempre, pero por mí me gustaría que no cambien. Quisimos dialogar con el rector del plantel, pero nos manifestaron que por el momento no quiere pronunciarse respecto a este tema. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.